Bienvenidos a su canal de asesorías de Prexu. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Vamos a estar trabajando con el libro de temas selectos de química y nos vamos a ubicar en la página 118 para revisar tema de óxido reducción mediante el ejercicio número 3, ¿sí? Dentro de los ejercicios de la etapa 3 de nuestro libro. Nos mencionan, identifica lo que ocurre en la siguiente reacción. Nos dan la reacción química, donde el cobre reacciona con el ácido nítrico para producir nitrato de cobre más monóxido de nitrógeno más agua. Y nos dan diferentes incisos. El inciso A nos dice el cobre se oxida y el hidrógeno se reduce. El cobre se oxida y el hidrógeno también. El cobre se oxida y el nitrógeno se reduce. El cobre se reduce y el nitrógeno se oxida. El cobre y el hidrógeno se oxidan y el nitrógeno se reduce. Podemos nosotros descartar inmediatamente la opción B. Nunca en una reacción redox se van a oxidar dos elementos. Y es lo que me dice el inciso B. El cobre se oxida y el hidrógeno también. Esto no puede ser, ¿sí? No puede ser que el cobre y el hidrógeno se oxiden. Entonces la descartamos, esa no va a ser la respuesta. También podemos ir descartando el inciso E. Nos dice el cobre y el hidrógeno se oxidan y el nitrógeno se reduce. Estamos viendo que entonces tres elementos van a cambiar. Y no, tampoco puede ser. Dentro de una reacción redox no puede haber tres elementos que cambien su número de oxidación. Siempre solamente tienen que ser dos. ¿Sí? Entonces aquí me dan 3 y no. Entonces el inciso C no puede ser. Más sin embargo, el inciso A, C o D, pues sí me dan opciones de que uno se oxide y el otro se reduce. Entonces tenemos que saber quién se oxida y quién se reduce para determinar la respuesta correcta. Para eso entonces tenemos que irnos desde el primer paso en las reacciones redox, que es identificar los números de oxidación de todos los elementos que participan en la reacción química. Cobre está como un elemento libre y todo elemento libre va a tener un número de oxidación de 0. Ácido nítrico es un compuesto, por lo tanto hay algunas reglas que me ayudan a determinar números de oxidación. Tenemos una regla que me dice que el hidrógeno siempre trabaja con más 1 o generalmente va a trabajar con más 1. Tenemos una regla que me dice que el oxígeno siempre trabaja con menos 2 cuando estos elementos estén combinados. Me falta la del nitrógeno y para el nitrógeno no hay ninguna regla en específico que me diga cómo es que trabaja el nitrógeno, con qué número de oxidación trabaja. Pero tenemos una regla que podemos hacer uso de ella que me dice que la suma total de las cargas positivas y negativas en un compuesto me debe de dar 0. La carga multiplicada por el número de átomos que hay en los compuestos me debe de dar 0. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, 3 oxígenos. Y cada oxígeno ya lo determinamos que es menos 2. 3 por menos 2, menos 6. Hidrógeno, tenemos más 1 del hidrógeno. ¿Con qué número debe estar trabajando el nitrógeno para que la suma de todas las cargas me dé 0? Debe estar trabajando con más 5. Y de esta manera ya determinamos la carga, el número de oxidación del nitrógeno. Tenemos otra vez nitrato, NO3. Al tener exactamente la misma combinación del anión de un lado y del otro, deducimos que están trabajando con los mismos números de oxidación. Por lo tanto, este es menos 2 y como es NO3 como aquí, el nitrógeno también es más 5. Nos falta el cobre. El cobre lo vamos a deducir con la misma regla que utilizamos aquí en el ácido nítrico. La suma de todas las cargas me debe de dar 0. ¿Cuántos oxígenos tenemos en total? 3 por 2, 6. Cada uno de los oxígenos trabaja con menos 2, tenemos menos 12 cargas negativas. ¿Cuántos nitrógenos tenemos? 2. Este 2 multiplica también al 1 que tiene el nitrógeno. 2 por 1, 2. Por 5 cargas positivas me dan en total 10 cargas positivas. ¿Cuánto me falta para que esta relación de cargas me dé 0? 10 menos 12, me faltan todavía neutralizar 2 negativos. Quiere decir que el cobre forzosamente tiene que estar trabajando con un número de oxidación de más 2. Aquí tenemos
NIO, NIO como acá, pero no tenemos el NO3, no es NO3, es otro diferente. Entonces aquí no, el nitrógeno no va a ser más I. El oxígeno sí va a ser menos 2 porque siempre dijimos que, o casi siempre, va a trabajar con menos 2. Entonces, para neutralizar cargas, nada más tengo un átomo, el nitrógeno tiene que trabajar con más 2. Y en el agua, regla para el hidrógeno, más 1, regla para el oxígeno, menos 2. Ya tenemos números de oxidación, vamos a ver quiénes cambian para saber quiénes son los que van a sufrir oxidación y reducción. Tenemos el cobre, es uno de los que cambió, de cobre 0 a cobre más 2. Y tenemos a algunos de los nitrógenos. Uno de los nitrógenos cambió de más 5 a nitrógeno más 2. Uno de los elementos ya determinamos que ya cambiaron. Uno de ellos debió de haber aumentado y el otro debió de haber disminuido para que sea mi análisis correcto. De 0 a 2, ¿qué pasa con el número de oxidación? Está aumentando. De 5 a 2, ¿qué pasa con el número de oxidación? Está disminuyendo. El que aumenta su número de oxidación es aquel elemento que se oxida. El que disminuye su número de oxidación es aquel elemento que se reduce. Podemos seguir con el análisis. El que se oxida es el elemento que gana o pierde electrones. En este caso, el que se oxida es el que pierde electrones. El que se reduce es el que gana electrones. El que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. Entonces ya podemos ir a saber cuál es el inciso correcto. El inciso A me decía, el cobre se oxida. ¿El cobre se oxida? Sí, el cobre se oxida. Y me dice, el hidrógeno se reduce. ¿El hidrógeno es el que se reduce? No, el hidrógeno no se reduce. El hidrógeno no cambió en ningún momento su número de oxidación. Entonces el inciso A tampoco es. El inciso C me dice, ¿el cobre se oxida? ¿El cobre se oxida? Sí, sí se oxida. ¿Y el nitrógeno se reduce? ¿El nitrógeno se reduce? ¿Reduce quién? El nitrógeno. Sí, el inciso C es el correcto. Vamos a ver qué nos decía el inciso D. El inciso D me dice, ¿el cobre se reduce y el nitrógeno se oxida? Me dice lo contrario. ¿El cobre se reduce? No, el cobre es el que se oxida. ¿Y el nitrógeno se oxida? No, el nitrógeno es el que se reduce. Es por eso que la única opción correcta es el inciso C. El cobre se oxida y el nitrógeno se reduce. Con eso terminamos el ejercicio número 3, ¿sí? Y vamos a dejar la sesión hasta aquí. Si te gustó y te ayudó este video, regálanos un like. Suscríbete y comparte para seguir generando más contenido. Muchas gracias.